Hello, teacher. Hi, how are you? Hola. Hi, good evening. Hola. Good evening. Tell me, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Bien. Okay, excellent. I can barely hear you. Apenas los logro escuchar. No sé si será problema que yo tengo. El inter que tengo me está haciendo ahorita. Okay. Yeah, because honestly, I can barely hear you. Apenas y los escucho. Okay, so let me see. Give me a few seconds. Hi. Hi, teacher. Hi, good evening. Hi, good evening. So tell me, how are you? I'm fine, thank you. Fine. Okay, excellent. So we are going to begin with our class. Vamos a iniciar entonces ya con la clase. Do you remember what we studied yesterday? Yes. Uh-huh. There is and there are. Okay, excellent. Yeah, so yesterday we were studying the uses of there is and there are. And what did we say we are going to use it for? Furniture. Ah, yeah, we were talking about furniture as well. What else? Hablamos de mobiliario, ¿qué más? There is. Some and any. Okay, yeah, we were talking about some and any as well. Uh-huh, and was that it? ¿Fue eso todo? ¿O hubo algo más? Aprendimos a estructurar oraciones. Okay, good. Yeah, we were learning how to structure sentences. I remember that also we study how to ask and answer questions using there is and there are, right? También aprendimos lo que fueron las preguntas usando there is y there are, ¿o no? Yes. Okay, yes. So we are going to begin by making a review. Vamos a iniciar entonces haciendo un pequeño repaso de lo que vimos ayer. So I'm going to be asking you to tell me either an affirmative, negative sentence using there is or there are, okay? Vamos a iniciar haciendo así unos ejemplos.
de lo que vimos el día de ayer, ya sea usando el there is o el there are. The first one that I can see I have on my screen, la primera persona que tengo en la pantalla es Juan Fernando. So, Juan Fernando, can you tell me an example, please? There is a chair. Ah, okay. Thank you. Okay. Okay, were you going to say another example? Nope. Okay, so then I have Adiel. There is a cat. Uh-huh, there is a cat. On the chair. On the chair. Okay, Norma. And there is a mirror in my bedroom. There is a mirror in my bedroom. A mirror in my bedroom. Excellent. Thank you. Let me see. Now I have Karen. Hold on. Permítanme. Okay. Karen Elisa, can you tell me another example, please? There is a TV in the bedroom. Okay, there is a TV in the bedroom. Okay, excellent. I have Martinez. Martinez de SMSL. I don't know your last name or your name. So Martinez, can you tell me another Martinez example? Martinez Lopez? No, it only says Martinez de Sanchez. Una S. Ah, pues no, no soy yo. Yeah, so. Martinez de Sanchez, me? Okay, yes, please. There is or there are? It's up to you. Ahí usted decide si usa there is or there are. Okay. There are pen. There are? Pens. This? No. Quiero decir lapiceros. Ah, pens. Okay. And the desk. On the desk. Correct. Thank you. Carla Maricela. There are dogs on the house. On the house or in the house? In the house. Okay, thank you. Let's see. Now I have Miguel Alexander. There is. There is a computer in the table. On the table or in the table? On the table. Okay, good. Stephanie Lisette. There is a closet in the bedroom. Okay, excellent. Okay, so let's continue, but now using there are. Veronica Guadalupe. There is a sleeping in my bedroom. There is a? A sleeping. A sleep, a dormir. ¿Pero qué quiere decir? Que me voy a dormir a mi habitación. Ok, el there is se utiliza para decir que hay. Ah, ajá. Right. Ahí me está diciendo que hay un durmiendo en mi habitación. Ajá. Pues there is my father sleeping in my bedroom. There is my father, mi papá. Ajá, está no. Durmiendo en la habitación. No, tampoco. No. Yeah. You can probably say there is a person, hay una persona sleeping. Ahora in my sí. Bedroom. Okay. Okay, ahora sí tiene sentido. In my okay. Bedroom. Thank you. Roxana Melissa. There is the window in the bedroom, in my bedroom.
Okay. Thank you. Usemos ahora lo que es there are. Ya tenemos varias con there is. Vamos con there are. Apenas tenemos dos. Maybelline. There are sofas. There are sofas in the living room. Okay, thank you. I have, let me see, Walter. Is they are cell phones on the sofa. There are cell phones. On the sofa. Okay, there are cell phones on the sofa. Thank you, Nancy Carolina. There are earrings in the table, on the table. There are earrings on the table. Okay, let me see, Monica Judith. There are sunglasses in the book bag. In? The book bag. Ah, eso. Book bag or school bag? Sí. Okay. And one more. Let me see. Una más. Quiero ver. Rolando. There is an eraser in the desk. An eraser? In the desk. On, on the desk. The desk. Okay, thank you. So you can see that there we have some examples using there is and there are. But if you can see, we only have affirmative sentences. So how about negative sentences? We're going to keep working on the same sentences or on the same examples that you just told me. Vamos a seguir trabajando los mismos ejemplos que ustedes han dado, solo que ahora vamos de manera negativa. So, Miguel Ángel, tell me the first one, but in a negative form. La primera de manera negativa. There isn't a chair. Okay, excellent. Mayra Guadalupe. There is. Hi. Okay, Mayra. Sentence number two, but in negative form. La segunda oración de manera negativa. There is not a cat on the chair. A cat on the chair. Thank you. Let me see, Natalia. No. There isn't a mirror in me in my bedroom. Bedroom, okay. Okay, thank you. Let me see. Kenya, ¿ya participó? No. There. ¿Me escuchan? Apenas se le logra escuchar. There aren't pens on the desk. Okay, thank you. René, the next one. Yes. There is not. ¿Cómo sería guacal? O... I'm sorry.
bedroom es baño, si no me equivoco. Ok, ¿cómo fue eso? Ok, so I think he is busy. So, Karen. There aren't dogs in the house. Okay, excellent. There aren't dogs in the house. Okay, then we have Linda Estefania. Linda. Yes, teacher. Okay, can you tell me the next sentence, but in its negative form, please? No, no le escuchamos, Linda. Okay, Rosemary. Okay, there isn't computer on the table. There isn't a computer on the table. Thank you. And let's see, Maria Ivania. There isn't a closet in the bedroom. Okay. Excellent. I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas hasta acá. O si todo está claro. Está claro. Yes, is everything clear? Okay. Yes. Yo tengo una pregunta. Ajá, tell me, what is your question? Como ayer. Hold on, permítame. No, no sé quién es el que está hablando ahorita. Que no ha apagado el micrófono. Ok, so what's your question? Sorry. ¿Cuál es la pregunta? Ayer estaba explicándonos usted de que para hacer las oraciones en plural se ocupaba they are. Pero además de eso, como en la fórmula decía, there must are or are not, must some or any or okay. No. Entonces, eso de en qué momento voy a usar esa palabra de... Some or no, any. Ajá, entonces... Excellent. No estoy segura porque lo busqué qué significaba y era como algunas o ninguna, entonces yo decía, no sé en qué momento... que usar esas palabras en las oraciones. Vaya, vamos a eso entonces, permítanme. Y muy buena pregunta, la verdad. Vaya, veíamos el día de ayer que el some y el any, permítanme, quiero ver, yo creo que está por acá. Vaya, ahorita les comparto pantalla. Vaya, habíamos dicho el día de ayer que el some, más que todo, lo vamos a utilizar cuando nosotros estamos hablando de oraciones afirmativas. So you can see, we have there is and there are with some and any. We have affirmative statements and we have negative statements. O sea, la diferencia acá del some y del any viene a ser que some lo utilizo solamente con oraciones afirmativas y el any con oraciones negativas. Por eso es que usted si lo busca en un traductor o diccionario, permítame, va a salir que significa ninguno o ninguna, ¿verdad? Dependiendo si el sustantivo es femenino o si es masculino. So we have here the examples. There is a cookie on the table. Hay una galleta en la mesa o sobre la mesa. There isn't a cookie on the table. No hay una galleta sobre la mesa. Then we have there's some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri o en la refrigeradora. There are some cookies on the table. Hay algunas galletas en la mesa o sobre la mesa.
¿ok? Si usted se fija, el some, o si ustedes logran ver, el some, más que todo va a ir con oraciones afirmativas. Ahora bien, si me voy del otro lado, donde está, permítanme, donde está el, las negativas, we have, there isn't any milk in the fridge. No hay leche en la refri. Ok, aquí el any yo no lo puedo traducir porque sería como que le dijera no hay nada de leche o no hay ninguna leche si yo lo traduzco literalmente, ¿verdad? Entonces acá estamos diciendo que no hay leche en la refri. There aren't any cookies on the table. No hay galletas sobre la mesa. I'm going to show you the next slide. Okay, let me see, where do I have it? Vaya, ya vamos a ir entonces, para explicárselos un poco mejor. Okay, and then we have yes, no questions. Eso es algo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Lo que son las preguntas, cómo las vamos a ir formulando. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que de una oración afirmativa, lo que íbamos a hacer era cambiar la posición del verbo to be con el there. Esa. Aquí que tengo, si ustedes se fijan, la oración, there is a cookie on the table. Esa es la oración afirmativa. Ahora bien, de forma interrogativa me queda, is there a cookie on the table? Las respuestas cortas, afirmativa es yes, there is, y negativa, no, there isn't. Ahora bien, acá el some, yo también lo puedo utilizar para hacer preguntas. Igual lo que es el any. Es decir, que some y any se pueden utilizar de la misma manera para hacer preguntas. En oraciones, como lo vimos aquí anteriormente, some solamente va a ir con oraciones afirmativas. Y el any va a ir con oraciones negativas. ¿Ok? So we have, is there any milk in the fridge? Is there some milk in the fridge? De las dos formas es correcto. Are there any cookies on the table or are there some cookies on the table? La respuesta para la segunda pregunta sería yes, there is, no, there isn't, yes, there are, o no, there aren't. ¿Ok? O sea, aquí estoy usando lo que son respuestas cortas, tanto de manera afirmativa como negativa. Y el some y el any, como lo tenemos acá, You can see, remember, there plus is equals there's. Esto lo vimos ayer, que es la forma corta o contractada. Y dijimos que solamente se puede contractar el there is cuando es afirmativo. There are no se puede contractar. Eso siempre va a tener que ir junto. ¿Ok? I'm going to need a volunteer. Voy a necesitar un voluntario para que me ayude a leer, ¿verdad? Mine. Veamos. Do I have a volunteer? Me. Thank you, Monica. So, can you read the second bullet, please? El segundo. Yes. O todo. No, aquí donde está el puntero. Use there is some with a non-count noun. Use there are some with a plural count noun. Thank you. Permítanme, puedo ver que me han levantado más la manita. Rubén, and then I have María. Ok, ¿en cuál? Acá. In question, I have a question. Use. Is there any some with non-count nouns? You say, are there any some with plural count noun. Count noun. Yeah, the pronunciation, la pronunciación es use.
use. Use. Okay, thank you. So I remember that I have Maria. Me acuerdo que teníamos a Maria. Okay, yes. So Maria, can you continue, please? Use, there isn't any with a noun now. Use, there aren't any with a plural con now. Okay, thank you. Vaya, este viene a ser prácticamente lo que es un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Tenemos que el there is some, aquí esto tendría que ir en negrita, ¿verdad? Vamos a usar el there is some with a non-count noun, ¿ok? Con un nombre no contable. And we are going to use there are some with a plural count noun. Ya vimos que el there are es para plural y más que todo son aquellos que yo puedo contabilizar. Por ejemplo, sillas. How many chairs do you have in the living room? ¿Cuántas sillas tienen ustedes en el comedor? Four. You can tell me. There are four chairs in the living room. Okay, estamos contando las sillas. Okay. Then we have, in questions, use there is any or some with non-count nouns. And use are there any or some with plural count nouns, ¿ok? Tenemos lo primero, ¿verdad? Que el is there any or some lo vamos a utilizar con lo que son nombres no contables. Y el are there any or some with plural count nouns. Luego tenemos que vamos a utilizar el there isn't any con los sustantivos no contables y there aren't any con los plurales y que se pueden contabilizar. Okay, so you can tell me, o como veíamos en la conversación, there aren't any chairs. No hay sillas. There aren't any chairs in the living room. There isn't a TV, for example. Okay, no hay una televisión. No sé si esto está claro o si tienen alguna duda. ¿Qué sería, por ejemplo, algo no contable? Vaya, algo que, correcto, algo que yo no puedo contar es la leche, el aire. The water. Ok, water, yes. Sal. Ok, salt. What else? Okay. Sí, son aquellas cosas que yo no puedo contar, igual el cabello, o sea. Yo comienzo a contar ahorita mi cabello, cuando venga a ver, nunca voy a terminar, se me van a caer, van a ser más cabellos nuevos y nunca, ¿verdad? Ok, so, esos son los no contables. Ok, so, and here we have like a summary de lo que es A or M, some and any. But estaba revisando, ¿verdad?, que algunos han estado teniendo problemas con lo que son estos dos artículos. Más que todo a la hora de hacer ejercicios. But if you can see, we are going to use A or A plus consonant sounds. And plus vowel sounds. Okay? La diferencia, ustedes cuando vayan a hacer ese ejercicio del there is y del there are, van a ver que hay algunas palabras que inician, ya sea con consonante o que inician con vocal. Si la palabra que yo tengo comienza con consonante y estoy hablando en singular, ojo, en singular, y son sustantivos contables, es decir, sillas, manzanas, ¿qué más? Ventanas, espejos, etcétera, son cosas que yo puedo contar. Voy a utilizar cualquiera de estos artículos siempre y cuando, digamos, tenga lo que es una consonante o una vocal. So you can see the examples. There is a bottle on the table. On the table. Bottle. Si ustedes se fijan, bottle está bottle. Con una consonante. Por eso utilizo lo que es el A. Ahora bien, there bottle. Is an apple on the table. Apple. Si ustedes se fijan, va con una vocal, table. Por lo cual utilizo lo que es an. Ajá. Había un ejercicio que una de sus compañeras me decía, teacher, no me sale, ya lo intenté. Teníamos easy, so let me just write it there. Tenía easy,
Si ustedes se fijan acá, easy comienza con lo que es una vocal. So, for example, easy job. Un trabajo fácil. Ok. Since I have easy y tengo lo que es una vocal, ¿cuál de esos dos artículos estaría usando? And. Easy job. Ok. Sí, esto es algo muy importante que vamos a ir viendo. Sí. Si ustedes tienen que la siguiente palabra está en singular, ojo, singular, y yo lo puedo contar, singular y contable, comienza con consonante, utilizo lo que es A. Pero si comienza con vocal, voy a utilizar lo que es AN. ¿Ok? ¿Está esto claro? Yes. Okay. So then we have some, any, plus plural content. Teacher, una pregunta. Ajá. Teacher. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Este, como aquí está hablando de manzana, no de manzanas. Correcto. Si fuera manzanas, siempre tengo que poner la an. No, vaya. Aquí si usted se fija, solamente va con singulares, es decir, uno. O sea, a o an significan un o uno. Ahora bien, si usted me dice manzanas, es decir, usando siempre lo que es el there is y el there are. Quiero ver, lo voy a escribir acá. You can tell me there is an apple on the table. Y ahí decía la compañera. There are some apples on the table. Ok. Ok. Voy a utilizar el our and con singulares, es decir, solamente uno y con lo que yo puedo contar. Yo puedo contar las sillas, puedo contar los televisores en la casa, puedo contar los celulares, ¿qué más? What else can I count? Ok, the sofas. Chair. Ok. Plato. Window. The windows, ok, excellent. Ahí es donde yo voy a utilizarlo, ¿verdad? Solamente tengo que fijarme si comienza con consonante o con vocal para saber cuál de los dos voy a utilizar. Ahora bien, tenemos el some in any plus plural countable nouns and uncountable nouns, ok. Some y any yo lo puedo utilizar ya sea con sustantivos contables en plural y con los no contables. Ok, so you can see we have here the examples. Tenemos los ejemplos y vamos a tener, quiero ver a Zaira. Zaira, can you read the examples, please? Podría ser there are some two windows. No, porque ahí ya me lo está numerando. Diferente fuera que no me dijera cuántas ventanas son. There are some windows. Solamente así sería. There are some windows. Ahora, si usted me quiere decir que son dos ventanas, ok, 10 ventanas, there are two windows, there are 10 windows, ahí ya no estaría usando lo que es el some. Vale, porque estoy usando un quantifier, ok. Estoy usando otro tipo de quantifier. Está bien. Ok, but Zaira, ¿puede leer los ejemplos que tenemos acá, por favor? Sí. There is some cheese in the fridge. ¿Cómo se pronuncia? Fridge. Ok. There isn't any cheese in the fridge. Ok. Fridge. Is there any cheese in the fridge? Okay, excellent. Perfect. Vaya, si ustedes se fijan, tengo aquí lo que son los ejemplos usando some y any. La primera es una oración afirmativa. There is some cheese in the fridge. Aquí cheese es un sustantivo no contable. Por eso estoy utilizando lo que es el some. Ahora bien, en la negativa, there isn't
any cheese in the fridge? Igual, estoy hablando de lo que es algo no contable. Y la pregunta tengo, is there any cheese in the fridge? ¿Hay queso en la refri? Ahora bien, si yo quiero hablar de los plurales que son contables, yo puedo seguir trabajando con el ejemplo que habíamos dado anteriormente de las manzanas, ¿verdad? We have, there are some apples on the table. Usando any, ¿cómo me quedaría? Ajá. There aren't. There aren't any. Okay, any apples. Apples. On the table. On the table. Y si yo quisiera trabajar esa misma, pero de manera interrogativa. Are there. Ajá. Any. On the table. Excellent. Vaya, si ustedes se dan cuenta, esta es la forma en la que nosotros vamos a ir utilizando lo que es el some y el in. Ok. Some, como ya vimos, se va a utilizar más que todo en oraciones afirmativas. Y el any con oraciones negativas. Ahora bien, para hacer preguntas, yo puedo utilizar ambos. Puedo utilizar ya sea some o puedo utilizar lo que es any. ¿Alguna duda o pregunta? En las preguntas se puede utilizar some, any, independientemente de que estemos hablando del plural. Ah, como son no contables. Ok, sí, son no contables. Okay. Excellent. So, is there any question? ¿Hay alguna pregunta entonces? No, entonces está claro hasta este momento lo que hemos estado viendo. Sí. Okay, excellent. I remember that I have some exercises. Me acuerdo que tenía unos ejercicios. Let me see if I have them here. Just making sure. María, veo que tiene la manita levantada. ¿Tiene alguna pregunta? No, teacher, es de la participación anterior. Ah, ok, sorry. Mm-hmm. Vaya, quiero ver. Sí, acá tengo lo que son unos ejercicios. En lo que prácticamente nosotros lo único que vamos a estar haciendo es completar usando there is o there are. Okay, so we are going to work on it right now. Solamente denme unos segundos. Quiero ver. Vaya, pero hasta este momento, entonces está todo claro. Yes. Okay. Yes. Excellent. Yes, teacher. Perfect. Vaya, permítanme. Ya les comparto pantalla, solo denme unos segundos. And we are going to be working right now. Let me see if I can share the presentation. Déjenme compartirles la presentación mejor. Y vamos a ir a trabajar a los breakout rooms. Do you remember what else we were going to do yesterday? ¿Se acuerdan qué más habíamos dicho que íbamos a hacer ayer? Habían ciertas preguntas que íbamos a responder. Do you remember what were the questions that we were going to discuss? No recuerdan cuáles eran las preguntas. No, teacher. Ajá. So let me just go back here. Son los que estaban en la plataforma. So you don't remember? No. Okay, so let me just go to the platform. Vamos a ir a la plataforma entonces. Estamos en la sección 2, ¿verdad?
So let me just check. Okay, so I'm going to share right now screen. Vamos a compartir pantalla entonces. Esto es lo de la plataforma. Uy, ya le iba a dar finalizar sin querer. Okay, so this is what we were doing yesterday, right? Yeah, so probably you may not listen. Probablemente no escuchen, ¿verdad? Vaya, pero esto es lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Lo que es el sum, know, and end. Y la práctica que teníamos era de que ustedes iban a decir o iban a describir qué es, cuáles son los objetos que ustedes tienen en su casa o de los que no hay, ¿verdad? Vamos a ir usando lo que es el there is o there are, el some, any, for example. If you look around your house, si ustedes se ponen a ver ahorita alrededor de su casa, ¿qué me pueden decir que hay o que no hay? So, for example, you can tell me there are four chairs, decía una de sus compañeras, que hay cuatro sillas. Ok, quiero ver, Rubén, veo que ha levantado la manita, Verónica igual. There are one bucket. No puedo usar el are one bookcase, porque ahí me está diciendo que hay, okay. Recuerde, el there is para uno, para singular. Okay. Y el there are es para plural. Ajá. Si usted me está diciendo que hay un bookcase, es decir, una librera, there is a bookcase. Ok. 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 Thank you. You're welcome. Verónica. Entonces es: there is some on television. Vaya. Or is there are? Vaya, some or a television. Okay. ¿Cuál de las dos? Some on television. ¿Cuántas televisiones hay en su casa? Hay tres. Ah, okay. So there are some, I see, there are some televisions or TVs. On TVs. Okay. Pero quítele el a, porque si pone el a, me está diciendo que es uno o una. Ah, okay. Entonces, there are. There are some. There are some. TVs in the house. Okay, Walter. Es en mi caso, there is some amount. Sería lo correcto. There is some. Amount. What do you mean? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algunos o algunas? No. Sería, hay un mouse. Ah, there is. Sería para uno. A mouse. Ajá. A mouse. A mouse. Sí, diferente que tuviera como unas 5 computadoras. There are some, pero ahí no sería mouse, sería mice. Ok, or mouses. Ok. Mouses. Sí, ahí tengo que ir usando lo que es el plural, ¿verdad? Si solamente okay. Es uno, sí, sería, there is a mouse. Ajá, vaya. Sí, solo sería uno. Yeah, ok. Quiero ver, René, ¿o ya había participado? Yes. No. Ok, Miguel. There are some paintings on the wall. Ah, ok. There are some paintings on the wall. Paintings on the wall. Ok, excellent. Veamos. ¿Alguien más? No. Yo.
Yo. Va, veamos. Ok, Rosemary. Okay. There are some curtains in the windows. Okay, there are some curtains. Curtains. In the windows, okay. María Ivania ya participó. No, teacher. Okay. There are some pots in my room. There are some. There are some pots. What do you mean? Botas. ¿El qué? Botas. Sorry, apenas y le escucho. Botas. Ah, botas. Boots. Yes. Ah, boots. There are some boots. Boots. In my room. Okay. Good. Excellent. Vaya. Este, eso es lo que vamos a ir haciendo. Mario, veamos. There are some. Some sofa. Okay, sofa. There are some sofas. In my room. Okay, good. Vaya, vamos a ir trabajando en eso entonces. Este, ya les voy a enviar lo que es la presentación. Quiero ver dónde es que la tengo, cuál era. Permítanme. Les voy a enviar lo que es la presentación, ¿verdad? Donde está la información que hemos estado viendo. Y de igual manera están los ejercicios en los que vamos a ir trabajando. So, for example, tenemos aquí lo que es este párrafo en el cual ustedes van a leer y tienen que completar usando ya sea there is o there are. ¿Ok? Es este el primero que vamos a trabajar. Luego, acá tengo estas oraciones, ¿verdad? En la cual ustedes tienen que completar, pero de manera negativa. ¿Ok? Acá es de manera negativa. Ya sea igual, usando there isn't o there aren't. Y lo otro que vamos a continuar haciendo, ¿verdad? Es describir qué es lo que hay en nuestra casa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda de lo que vamos a trabajar ahorita? No. No. Vaya, vi que algunos levantaron la manita. ¿Iban a decir algún ejemplo, Norma? Sí. El mío era, there are some new books on the desk. Ah, ok. Excellent. Vaya. Entonces eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita. Los voy a mandar a los breakout rooms. Y ya voy a pasar a ver qué es lo que estamos haciendo. So, let's begin. Comenzamos entonces. Ahí le va a salir para que le den aceptar y ya les envío la presentación, ¿ok? Vale, iniciamos entonces. Me sacó el Zoom.
Okay, did you have any problem getting into the breakout rooms? Sí. Bye. Como que se salió. Se salieron. Vaya, permítame, quiero ver a usted dónde lo había asignado. Vale, lo voy a volver a asignar. Ahí le da aceptar. Bueno. Espera. Otra vez lo mismo, no sé qué pasa. Annie, son para plurales y para singular a Juan. No, eso de I am es, por ejemplo, a cuando va a iniciar un verbo con consonante. No. Usted puede decir, por ejemplo, yo tengo aquí una que dijeron que dice there is a book cap. O sea, aquí hay una librera. Ajá, entonces a significa una. O an. Esa es la que se usa en el singular, cuando usted se está refiriendo a una. Pero si usted, ajá, pero si usted ya se refiere a más de una que no puede contar, es am y es son y ani. Si no la puede contar. Ok. Bueno, y nos quedamos sin trabajar. Pero yo creo que ahí está aquí. Yeah, I'm listening to you. Los estoy escuchando. So. Teacher, no, no lo compartió. ¿Por qué? No lo tenemos. Ya les envié al WhatsApp. Usted dijo que, pero, ay Dios, nosotros aquí estábamos esperando que lo compartiera. No, al WhatsApp se los he mandado. Dios. Porque así ya les queda también a ustedes la información. Ahorita. Ah, es que como por lo general tomamos captura de pantalla y cuando nos manda a los cuartos, una de las de los que están en el cuarto sube la captura de pantalla. Ajá. Ah, ok. Ajá, se toma la captura de pantalla y después se comparten ahí en el cuartito. No, yo prefiero mejor enviarles la presentación, así ya ustedes tienen eso. Y de igual manera, igual la clase, va lo que hemos estado viendo, tanto el día de ayer como ahora, va la explicación. Entonces, para mí, siento que sale mejor de esa manera. Va, pero de todo lo que ha mandado, ¿qué es lo que vamos a el ejercicio? Sí, permítanme. El ejercicio, les decía, es de un párrafo. Quiero ver. Porque aquí está en el exercise. Donde dice Manelis Olga y Anilay. Correcto. Ahí ese, okay. A ese ¿qué le vamos a poner a ese? Vaya, ahí lo único que tienen que hacer es completar usando el there is o there are. Vaya, les voy a compartir entonces la pantalla, porque ya iré a ver a los demás. Ahorita la voy a tomar yo, que ahorita la voy a capturar. Ah, ok. Dice que a mí no se me ha agregado el grupo de WhatsApp.
Este, vaya, con el grupo de WhatsApp a ustedes se les envía un correo y en ese correo está el enlace para que se una. Quiero ver. Sí. Ahí está. Ajá, correcto. Es, en este ejercicio es en el que vamos a estar trabajando ahorita. Vaya. Entonces dice, my name is Olga, I live in a very big house. Ajá. Y ahí, aquí es donde tenemos que. There are. Okay. Entonces, there are 23. Okay. 23 rooms. There are 23 rooms in my house. But aquí es but Annie. But, no. No, vaya, en este párrafo lo único que van a hacer es completar de manera afirmativa. Ok, todo es afirmativo. No vamos a usar el isn't o el aren't. Solo es there is o there are. Ustedes tienen que identificar si estoy hablando en singular o en plural. Ok. There are. Ok, there are. Por ejemplo, allí donde dice que, bueno, aquí no se mira bien. Donde dice de Olga y yo vivo en una casa grande. Una casa grande. Uh-huh. There are. Ok, there are. There are. Sí, porque si ustedes ven, ahí dice 23 rooms in my house. ¿Tiene 23? ¿23 qué? Habitaciones. Mi casa, ajá. Entonces, would there is. Only. There is. Ajá. Only. ¿Vean? Okay, ¿cómo would, sería? ¿There is o there are? There is. There are. ¿Por qué there are? Porque está hablando de 12. Excelente. Está hablando de dos habitaciones, entonces. Correcto. Entonces, there are only 12 bedrooms. Ok, excelente. I live in the one of the rooms on the third floor. Vaya, así es como lo vamos a ir completando, ¿verdad? Las dejo para que sigan trabajando. Iré a ver a los demás. Ok, en my room. No sé si puede como minimizar la pantalla. Ah, porque no se logra ver bien. Vaya. Sí, ahí está. Perdón. Que yo pensé que solo yo la estaba viendo. Hi. ¿Qué pasó? Este, no lograron entrar al breaker. ¿Tuvo algún problema, Elba? Fíjese que sí entré, pero no, nadie iniciaba la conversación. Como que todos nos perdimos en el... Vaya, ¿y en qué... grupo estaba? Pero me acabo de salir porque no nadie iniciaba y todos estábamos así enchivolados. Vaya, permítame. Sí, lo que íbamos a hacer era trabajar el ejercicio que estaba en la PowerPoint. Te vamos a completar el párrafo usando el, ya sea there is o there are. Permítanme que veo que están escribiendo. Vaya, quizás lo voy a traer ya todo, ¿verdad? Because it's almost time too, ya casi es hora también, bro. Y el que íbamos a estar trabajando era este, mire. Next.
contacto, ese es el que teníamos, pero nadie iniciaba, entonces yo dije, porque nadie hablaba nada, nadie decía nada, y no sabía si era mi conexión o era problema de que nadie entendía. No sé, entonces no sabía. Ah, ok. Va, entonces lo Hola. Vamos a hacer ahorita, so don't worry about it. Quiero ver, ¿ya están todos? ¿Me faltan todavía? No, tengo 16, me falta. ¿Ya están todos? Quiero ver. Sí, ya están todos. Ok. So, tell me, ¿cuál fue el problema? Nosotros qué poco tiempo tuvimos porque estábamos esperando que lo compartiera aquí. Ok. Yo sé lo que es eso. El ejercicio que íbamos a trabajar es el que está en la presentación que les he enviado. La presentación que les compartí, prácticamente está todo lo que hemos visto, tanto el día de ayer como ahora. Vaya, vamos a completarlo entonces así todos juntos. Because it's almost time, porque ya casi es hora. Aquí lo único que íbamos a hacer, les había dicho, era completar el párrafo usando there is o there are, siempre de manera afirmativa. So we have, my name is Olga and I live in a very big house. Then I have 23 hours. There are. There are 23 rooms. Okay, excellent. 23 rooms in my house, but only 12 bedrooms. There are only 12 habitaciones. I live in one of the rooms on the third floor. In my room, there is a huge bed, and there are nine windows. Perfect. My bedroom is small. On my bed, there are lots of pillows, and there is my cat, Fluffy. Fluffy es el nombre del gato, ¿verdad? In my closet, there are many toys, and there are also many clothes. I don't have a bathroom in my bedroom, but there is a bathroom next to my room. Also in my house, there are two kitchens, a big dining room, and three living rooms. The house is really big. Vaya, eso es lo que iban a hacer prácticamente en los breakout rooms. Solamente íbamos a completar usando there is o there are. No sé si este tema está claro, si tienen preguntas o dudas de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Yes. Yes? No, teacher. No. Quizás la dificultad que tuvimos es la parte del vocabulario, como no lo manejamos, quizás por eso nos impidió un poquito avanzar. Hay unas palabras que no sabemos qué es. Acá también se puede contractar o por ser afirmativa, ¿no? Vaya, recuerde que el único que puedo contractar es el there is. En el caso que teníamos, por ejemplo, there's my cat, ahí sí puedo contractar. El único que sí dijimos no se puede es el there are. Pero de allí el there is sí se puede, ¿verdad? ¿Ok? ¿Yes? ¿Alguna otra pregunta o duda?
solamente. Él la quiere peinar. Y en la otra parte, teacher, de que mandó, ¿qué se va a hacer? Ahí son oraciones negativas, usando el there isn't o there aren't. Permítanme. Ambas. Vaya, este, por ejemplo. Eso va a quedar como tarea para mañana. ¿O no? Sí, les va a quedar como tarea, porque ya si ustedes se dan cuenta, el tiempo pasa tan rápido que ni cuenta me doy. Cuando vengo a ver, ya casi son las 9. Bueno, en este caso no, ya nos pasamos. Así que voy a pasar. No paso lista. Sí, a eso voy, a eso voy. No, no crean. No es que ya nos vamos, ¿verdad? So, Elba Patricia. Present, teacher. Thank you. Juan Fernando. Juan. Me acuerdo que por ahí lo había visto. Karen Elisa. Present. Carla Marisela. Present, teacher. Thank you. Kenia Yamilet. Presente. Present. Thank you. Lenny Rubí. O Lenny Rubí. Present. Thank you. Liborio Adiel. Present. Ok. Linda Estefanía. Present. Thank you. Lorena Yamilet. Here, teacher. Ok. María Ivania. Present. Este, Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Ok. Mayra Guadalupe. Mayra. Present. Ok. Miguel Alexander. Present. Ok. Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Present. Nancy Carolina. Present. Natalia Inés. Present. Nelson Javier. Present. Ok. Norma Enríquez. Present. Thank you. René Samuel. Present. Rolando Rigoberto. Present. Rosemary Janet. Present. Roxana Melissa. Present. Ok, Rubén Oviedo. Bueno, ahí lo estamos viendo. Present. Ok. Zaira Janet. Present. Saraí Abigail. Saraí. Stephanie Lisset. Present. Ok, Verónica Guadalupe. Present. Y Walter Hugo. Present, teacher. Ok, thank you. ¿Alguien que se me haya olvidado o no lo haya mencionado? No. Yo recuerdo que había visto a Juan Fernando, no está acá. Sí, estaba conectado. ¿Verdad que estaba conectado? Sí, lo sacó el Inter de seguro. A lo mejor. Vaya, este, ¿alguna duda o pregunta? Respecto a la presentación, teacher, para el día de mañana, ¿hay que resolverla? ¿Se la vamos a reenviar o simplemente resolverla? Solamente resolverla, ¿verdad? Ok, si ustedes gustan, le toman una foto y me envían la foto, solo para verificar, ¿verdad? Para revisar si está correcto o incorrecto. De igual manera, si ustedes gustan hacerlo en el cuaderno, resolverlo en el cuaderno, lo pueden hacer y al cuaderno le tomarían la foto, ¿verdad? Ok. Teacher, ¿y calificó el fin de semana? Sí. Ah, sí, ¿y a dónde nos mandan la calificación? Ahí en la plataforma está. Ah, no les he enseñado eso. No, vaya. No sabemos cómo nos califican. Vaya, este, no andan con prisa, ¿verdad? No los va a dejar el bus, ¿verdad? No, teacher. Vaya. Va, si no los deja el bus, este, vamos acá, miren, esta es la plataforma. Si ustedes quieren saber lo que es su nota, se van a ir acá donde dice progreso. Ok, ahí les va a cargar
lo que es el progreso o el desempeño que ustedes tienen. Acá sale, ¿verdad? Progreso del curso para el estudiante. En este caso soy yo, ¿verdad? Y sale lo que es mi correo. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, tengo lo que es la tarea número 1. Y en la tarea número 1 me sale que mi nota es un 100%, es un 100, es decir, un 10. En la tarea número 2, si ustedes se dan cuenta allí, me está señalando que tengo un 67%. O sea, yo no he terminado aún. La tarea número 3 la tengo a 0, la 4 la tengo a 0, la 5 la tengo a 0. Y mi promedio, tanto de la primera unidad y la segunda, es de un 33%. Es decir, que yo ahorita, de todo lo que es el curso, llevo un 10%. Más abajo, ustedes pueden ver lo que es cada sección, ¿verdad? Ya más especificada, ¿verdad? Tengo la sección número 1, My Sister Works Downtown. Acá tengo lo que es un 100%. O sea, todo, en todos los ejercicios tengo 10, por decirlo así. En la sección 2, me falta completar un ejercicio, por eso es que ustedes ven acá que me sale un 67%. Y luego la sección 3, que ahí sí no he tocado yo aún nada, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van a ver lo que es el progreso, ¿ok? O sea que la plataforma va, la plataforma es la que va como... evaluándolos. Ah, correcto. Okay. Ah, sí. Bueno. Recuerden, okay. Está aquí en la parte donde dice progreso. Y ahí... ajá, no, lo que pasa es que como... cuando dicen ustedes, vamos a calificar, yo pensé que hacían otra cosa, aparte de ver ahí, de que nosotros llevamos el progreso, ya lo habíamos visto, ajá, ya nos había enseñado. De... sí, ajá, no, pero es pensaba... que, o sea, su nota se va sacando de acá, de la plataforma. Ok, sí. Gracias. A ustedes, ¿otra pregunta o duda? No. 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 Ok, vaya, entonces si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? That's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, good night. Good night. You're welcome, yeah. Good night, everybody.